Íntimos es el nombre de la gira centroamericana que reúne a tres grandes talentos de la música nicaragüense. Se trata de Elsa Basil, Katia Cardenal y Ramón Mejía Perro Son Popo. Y para conversar sobre este espectáculo se encuentra con nosotros Elsa Basil y Katia Cardenal. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué pasa cuando juntamos a tres artistas con los cancioneros tan voluminosos que tienen ustedes? ¿Hay algún pleito territorial? ¿Cómo deciden qué es lo que van a cantar? Eso es algo bonito de nosotros tres, fíjate, porque yo en lo personal que he compartido, las dos, a veces hay una tensión horrible en ese sentido. Y con Ramón, la Elsa y yo, dale, cantate otra, pues. No importa. O sea, es súper relax. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cantan 20 canciones o 21 canciones y 7 del cancionero cada uno? ¿O cuál es el criterio para escoger cómo armar el espectáculo? Fíjate que lo vamos haciendo, depende del estado en que andamos. Sí, porque tenemos que hacer nuestras partes como solistas, pero como no sabemos las canciones de todo, entonces vamos compartiendo a dúo, a trío. Y esto funciona con los tres artistas al mismo tiempo en el escenario, no es que primero cantan a la Elsa, después canta Katia. Cada quien tiene su parte, pero cada quien va invitando al otro según la canción que él se le ocurra, que el otro conoce, y así vamos. Es bastante dinámico, digamos. Es bien bonito, ¿sabes? Subimos y bajamos. La única manera formal que existe, porque estamos pues frente a un público, hay que tener una dinámica establecida, pero es como estar en la casa. Es como estar en una guitarreada. Estar en la casa, en la guitarreada del asador. Solo nos falta el asador al lado. Eso podría arreglarse también. Sería maravilloso, te cuento. Te lo digo. Pero no sería bueno cantar con los dientes llenos de carne, ¿verdad? ¡Qué horror! ¿Cuándo es el espectáculo aquí en Nicaragua? Sábado 3. El sábado 3 en Ruta Maya. En Ruta Maya. Ahorita ya hicieron las presentaciones en Costa Rica. ¿Cómo recibe el público costarricense a los artistas nicaragüenses como usted? Bueno, Elsa, vos vivís con un pie en Costa Rica, un pie en Nicaragua, pero cuando llegan ustedes, Katia, ¿ya tienen una conexión con el público tico? Sí, te voy a decir que es un público fiel, cálido, súper cariñoso. O sea, fíjate que yo empecé a ir a Costa Rica ya tarde, pues la primera vez que fui fue en el 93, imagínate. Uh-huh. Con Salvador, y luego volvimos dos o tres veces, y las últimas veces he ido sola. Pero el público se saben las canciones y todo. Sí. Es un público que se mete en tu música. Costa Rica tiene mucha cultura de presentación musical en vivo, hay mucha efervescencia, hay muchos locales donde cantar. Sí, pero además yo creo que tiene que ver mucho, el gobierno tiene como una forma de trabajar, el Ministerio de Cultura, donde promueven semanalmente conciertos en los parques gratuitos, ¿no? Cierran calles, se hace el FIE internacional, se hace el FIE nacional. Entonces siempre están en movimiento cultural. Es muy importante la cultura para ellos. Sí. Y ellas. Y hay muchas escuelas de música, conservatorio. Sí. Es impresionante la cantidad de músicos estudiados que hay. Uh-huh. Sin embargo, ahí voy. Cuidado que hay una tica ahí atrás de cámara. Sin embargo, pues yo he viajado bastante en Centroamérica. Y podría decir que los nicaragüenses somos los únicos que hemos conquistado toda Centroamérica. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Cuál crees que es la razón de eso? No sé, pues tal vez porque somos un país bastante terremoteado, entonces algo teníamos que tener gracioso, pues, no sé. Pero lo he podido comprobar 100%. ¿Sabes qué creo que pasa? Que nosotros, yo lo que creo es que nuestra forma de ser, ese ser nicaragüense que es muy sencillo, sin mucho almidón. Uh-huh. Ya, muy sencillo, muy como somos, muy de hablar como somos, muy sincero, sin mucha fabricación. ¿Puede tener que ver el hecho de que el artista nicaragüense es ávido de presentarse en otros países de la región y se mueve? Porque, por ejemplo, nosotros no recibimos a muchos artistas costarricenses. Exacto. Lamentablemente. Fíjate que también creo que como aquí las condiciones son tan duras, al final de cuentas nos fortalecemos en nuestras debilidades, diría yo. Las circunstancias te obligan, pues, a organizar presentaciones. Exacto. En Guatemala, a buscar mercado, por así decirlo. No, es tan difícil cantar aquí. Yo cuando empecé a cantar, por ejemplo, a veces cantamos hasta sin micrófono. ¿Me entendés? Y eso te va fortaleciendo como artista. No es lo mismo estudiar en un conservatorio 15 años, que tiene que estar el violín pulido de tal manera, a tal temperatura, que bueno, vamos a cantarle a los muchachos que andan ahí alfabetizando y ahí a donde salga. Sí, eso te va dando una fortaleza y una
credibilidad a lo que vos querés cantar porque lo haces, porque realmente porque lo querés gusta, hacer. Eso es. Sí. No es lo mismo pedir agua perrier en un lugar que te den un vasito de agua. ¿Eh? Claro. Sí, o sea, el que permanece en Nicaragua es como decir, es un gran colador. Sí. Como digamos en Costa Rica, es más fácil ser músico. Me parece a mí, pues tampoco es que sea la gran experta, pero según lo que he visto, hay muchos músicos instrumentistas de muy alta calidad. Hay escenarios, hay apoyo, hay escuelas. Aquí tenés que forjarte por pura tenacidad, voluntad, fe. Entonces, eso nos ha fortalecido a nosotros. Y los que estamos es porque realmente queremos estar. Sí, porque hemos mordido un cable de tero. Sí. Exacto. Yo siempre trato de decirle a las personas, porque me dicen, gente joven que está empezando, que me dicen, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Muerda el cable, muerda, claro. Porque si no aguantas significa que no amas lo que haces. Exactamente. Claro. Eso es todo. Sí. Es vas viendo caer ahí, bla, claro, bla, y vos bla, ahí. Y vos ahí seguís, pero cuando llegás te das cuenta que lo que tenés que dar es algo válido, es algo fuerte, es algo honesto. La presentación que tendrá lugar mañana, ¿qué tienen preparado? Vos venís de hacer un concierto antológico, Katia. Eso, ¿cómo afecta tu decisión de qué cantar en este concierto? ¿Estás ya cansada de tu cancionero y querés hacer cosas nuevas? ¿Vas bueno, a improvisar? Sí, he estado pensando mucho en hacer más que nada mis canciones, no porque es como una noche de cantautores. Y para mí estar de tú a tú con la Elsy Ramón es súper emocionante. A pesar de que ahorita celebré en grande realmente en el Teatro Nacional y con lleno y con repetición y todo, eso no me quita a mí la emoción de poder ser llamada cantautora y estar a la altura de Ramón y la Elsa, que para mí son geniales, pues. Entonces, por lo mismo, como un día canto en el teatro y el otro día canto para los muchachos que están abriendo zanjas allá en Santa Rosa del Peñón o no sé dónde, no hace ninguna diferencia. Claro. Y eso es lo que también me hace y nos hace a nosotros tener los pies sobre la tierra. Elsa, lo de íntimos no es solo el nombre del concierto, ni tiene que ver con el hecho de que van a tocar juntito en un escenario pequeño. Ustedes realmente es algo tienen real, una conexión, sí, y tienen real. Amistad fuera del escenario. Sí, es real. Total, y desde hace muchísimos años. Y de hace mucho tiempo. Con todo, ¿verdad? Como todos los amigos. Y es divertido porque... No, nos regañamos, nos llamamos la atención, nos ayudamos. O sea, esto somos amigos. Por ejemplo, la Elsa empezó más o menos al mismo tiempo que Ramón. Uh-huh. Y mi hijo y la hija de Ramón estudian juntos desde kinder. Entonces yo conocí a Ramón porque era el papá de la amiga de mi hijo. Uh-huh. ¿Me entendés? Y es divertido porque ahora ellos dos, que ya están grandes, Sebastián, pues, estudió con su mejor amiga y la hija de Perro Son Popo. Imagínate vos qué chiquito es el mundo. Imagínate vos que cuando yo conocí a la Katia me temblaban las piernas. Yo estaba chavala. Yo tenía como 24 años. ¿Qué es lo yo que tenía 25. Y ya para cerrar, eso te convierte entonces en la gran dama de la música nacional ahorita. No, ahora me temblaban las piernas y ahora lo que te pasa, Katia. Ahora, por favor. La venganza de Elsa. Sí. Bueno, ya saben, entonces, mañana en Ruta Maya, ¿a partir de qué hora, muchachos? 8:00 p.m, 100 Córdoba es la entrada, y bienvenidos, y van a ver disco, va a haber buena música, va a haber cariño de parte de los además, tres. Vamos a tocar con un montón de músicos súper lindos. Va a estar la María Maché, Omar y Nina, va a estar Yanis Frangela, Osman Delgado, y ya. Bueno, ¿qué más quieren? Vengan al Círculo de los Íntimos, Elsa Basil, Katia Cardenal y Perro Son Popo mañana. Sorpresas. A partir de las 8:00 p.m. en Ruta Maya. Muchas gracias, Elsa. Gracias, Katia. A ustedes.